etapa reina en la Skoda Titan Desert Almería 2023, la única de esta edición con la máxima dificultad y la que ha acumulado mayor desnivel positivo. El punto clave del día ha sido, sin duda, la ascensión a Belefique, que conforma el tramo Skoda Challenge con una bonificación de 60 segundos a los más rápidos. Luis Ángel Maté ha intentado asaltar la general con una ascensión meteórica, siendo el más rápido en completar el segmento y coronando, junto a Pablo Guerrero, con más de 2 minutos de ventaja sobre los líderes del Cannondale Bass Arabay y Luis León Sánchez. Sin embargo, una vez más, los especialistas en mountain bike, Herrero y Muñoz, han demostrado su superioridad en este terreno, completando un descenso frenético en el que rápidamente han dado caza a los escapados. En los últimos instantes, Guerrero ha conseguido distanciarse de Herrero y Muñoz para entrar en meta en solitario. Los compañeros del Cannondale, por su parte, han protagonizado un momento de gran deportividad, ya que Muñoz ha ayudado al líder tras sufrir una avería, sacrificando la etapa y quizá la general. Compañeros así no se encuentran, de verdad. Yo tenía claro que el objetivo era ir por la etapa, desde lejos intentarlo, así como habéis dicho con Miquel y con Chacón, y bueno, ya en el puerto me marché solo. En categoría femenina, nueva exhibición de Tessa Kortekas, que ha arrasado sin contemplaciones. La neerlandesa ha sido la más rápida en el tramo Skoda Challenge y se ha impuesto en la etapa con casi 12 minutos de ventaja sobre Pilar Fernández, segunda en meta. Lo podía disfrutar porque tenía buenas piernas y me encontraba súper bien. Mañana llega la traca final, con una etapa rápida entre Tabernas y El Toyo y el tradicional paso por la base militar de la Legión Álvarez de Sotomayor.